Pues hem convocat així en esta segona roda de premsa per a presentar-vos el cartell i el lema que el Consell d'Administració de la SAG ha triat per a la campanya de conscienciació contra els excrements dels gossos en la nostra ciutat. Com sabeu, aquesta demanda, o sigui, és una de les, la principal queixa veïnal al respecte de la cura de la ciutat, és la gran quantitat d'excrements de gos que n'hi ha per el carrer, que efectivament el servei de neteja constata que es retira i que li dona el tractament que correspon, però així es tracta no només de diguem, corregir-lo i arreplegar tot allò que puguem arreplegar, sinó també de previndre que aquests excrements apareguin en el carrer, perquè es tracta d'una acció absolutament incívica dels veïns que la propicien. Per tant, enteníem que, junt en l'acció dels serveis de neteja, junt en l'acció dels serveis de la policia local, que efectivament ha de sancionar tots aquests comportaments incívics, calia també donar el pas de la conscienciació ciutadana i de un poc la part d'educació que correspon des d'una administració pública promoure. Van seleccionar una empresa de la localitat que se dedica al disseny i a les campanyes publicitàries. Hem treballat en aquesta empresa diferents propostes de treball, després estan així per si els voleu fer algun tipus de pregunta que vos la puguin respondre, però al final pues, vàrem decidir en el Consell d'Administració de la SAG d'ahir triar aquesta proposta gràfica i aquesta campanya que té com a lema "La sort és no trobar-ne", o en castellà "La suerte es no encontrarla", que fa referència efectivament al gran nombre d'excrements que n'hi ha en el carrer, per tal d'exigir a la ciutadania que replegui els excrements dels gossos en el carrer. Si teniu algun tipus de pregunta, pues li dono la paraula a Enrique Català, que és un poc, la SAG és un poc qui està portant endavant aquesta campanya, i si teniu alguna pregunta, tant per a Enrique com per a la gent de Iogurt de Fresa, que és un poc la que ha dissenyat la campanya, pues que, bueno, pues que compartiu el que considereu. ¿Vale? Hola. Bueno, nada, como ha dicho Teresa, hay tres cuestiones que son fundamentales. Una es esta campaña de concienciación para que los propietarios de los perros recojan los excrementos, tal y como establece la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Luego hay una segunda parte, que es la policía local, para hacerla cumplir y sancionar a quien no lo recoja. Y luego una tercera parte, que es la SAG, que diariamente recoge los excrementos y que evidentemente, pues por muchos excrementos que recojas, si tú limpias una plaza, y tenemos la experiencia a primera hora de la mañana, y luego alguien te sale con el perro y no recoge los excrementos, pues lo que se va a ver son tres o cuatro excrementos por allí, y al final la sensación es que aunque la plaza esté limpia, pues no esté limpia, ¿no? Entonces es fundamental que esos tres elementos, pues digamos, estén funcionando simultáneamente, es decir, la concienciación, que a mí me consta que la mayoría de los propietarios recogen los excrementos, pero claro, si hay un porcentaje que no lo recoge, pues la imagen que tenemos es esa, la policía sancionando y la SAG pues siguiendo haciendo su trabajo, ¿no?, de recoger lo que haya por ahí. Bueno, yo a mí me gustaría recordar los mapeos que realizamos durante el año pasado. Lo que ha dicho Teresa está verificado en los distintos barrios. La mayor demanda ciudadana que tenemos en estos momentos en esta ciudad es la limpieza, digamos, de los excrementos. Bueno, ampliable también, que otra de las demandas que hacían los vecinos no eran solo los excrementos, ¿no?, sino también los orines de los perros, en los que también estamos intentando pues realizar ciertas medidas, ¿no?, porque no es solo, digamos, cuestiones higiénicas, sino también que el mobiliario urbano, incluso las farolas, se están deteriorando, ¿no?, con este tipo de actuaciones, digamos, poco cívicas, ¿no?, de las personas. De todas maneras, recordar eso, que sí, que está cuantificado, que la mayor demanda vecinal en los mapeos que hicimos durante el año pasado era la limpieza, digamos, la higiene, ¿no?, con respecto a las mascotas. Guillermo, ¿qué dices? Sí. Bueno, perdonad el retraso. No sé lo que ha explicado Teresa. A ver, esto es una primera fase de concienciación que ponemos en marcha ahora. A partir de ahí,
Durante los próximos meses ya estamos trabajando, ya me parece que Pablo incluso lo anunció en un pleno, estamos trabajando para desarrollar una nueva ordenanza para las sanciones de cacas y pipis de perros. Vamos a intentar aplicar hacer un nuevo censo canino, aplicar lo que es el... Ya lo sé. El tema del ADN canino y demás, pero eso ya se da en una segunda fase. Lo que ponemos en marcha ahora es una primera fase de concienciación y esperamos que la gente se dé cuenta de que efectivamente las cacas y pipis de perros, si no es el primer problema del municipio, sí que es uno de los primeros problemas del municipio. Al menos es lo que percibimos nosotros como vecinos y vecinas que vamos pasando por nuestras calles y el resto de vecinos y vecinas nos lo dicen. Oye, mira, es un problema muy gordo el de la plaza no sé qué, el de la plaza no sé menos, el del parque y tal. Entonces, ahora ponemos en marcha, implementamos esta primera fase y concienciación primero y a partir de esta primera fase sí que empezaremos ya con sanciones. Mira, acompañad y demás. Com s'ha actuat un poc en el mercat. Primer se fa la conscienciació i junten la conscienciació, es adverteix de les sancions i després se fa la sanció. En una segunda fase ja, se fan les sancions. Que sí que passaremos ja de la conscienciació les sancions per deixar els excrements de gos en llocs on no toquen van dels 150 als 600 euros. Ho dic perquè els veïns que no actuen de manera cívica sàpiguen el risc que s'exposen. Hem de dir també que la major part de propietaris de gos se comporta cívicament. La gran majoria, podríem, però només en que un 20% no siga cívic, només la manera en la que alletja el comportament i la imatge de la ciutat, i aquest 20% diguem, és un poble que busquem perseguir i que també els propis veïns advertisquen a aquells que estan fent un mal ús de l'espai públic, que siguin també els propis veïns els que li diguin a aquells que no s'estan comportant bé que ho facin. No costa res recollir ni l'excrement del gos ni el pipí. O sigui, vas en una botelleta, regues on ha pixat el gos i complixes cívicament amb cuidar l'espai públic, que és l'espai de tots.